fatiga, dolor de cabeza, caída de cabello, uñas quebradizas y falta de concentración son los síntomas más frecuentes de la deficiencia de hierro, un problema de salud pública que afecta a la mitad de las mujeres embarazadas en el mundo y a uno de cada tres niños en edad preescolar. La Organización Mundial de la Salud señala que 50% de las personas que padecen anemia en el mundo es por deficiencia de hierro y que una de sus metas globales de salud es reducir drásticamente esta cifra para 2025. Según la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, con cifras del 2018, esta carencia nutricional afecta a 1.930 millones de mujeres en todo el mundo, es decir, que 39% de las mujeres entre los 12 y 49 años reportaron esta deficiencia. La anemia es más común en niños y en mujeres embarazadas, en edad reproductiva, recién paridas o que están amamantando, debido a que en esta etapa las necesidades de hierro se incrementan. Lo más frecuente es la fatiga. Esa es la clave más importante. También hay el hecho de comer cosas extrañas. Eso se llama pica. Queremos comer hielo, queremos comer cal, queremos comer tierra. Eso se llama pica. Las uñas quebradizas son otra causa. Pero la primera, la más importante, es la fatiga. Y la fatiga es... En el 35-40% de la población mundial hay fatiga, si no es que un poco más. En realidad es muy tolerante el cuerpo ante la deficiencia de hierro, pero cuando va avanzando y a medida que va avanzando se va produciendo anemia, falta de producción de glóbulos rojos. Y entonces esto se agrava la fatiga, el rendimiento de la persona va disminuyendo, la concentración va disminuyendo y a medida que va disminuyendo, pues va siendo más sintomática. Pues que revisen sus niveles de hierro, acudan con su médico de confianza, que sea certificado y que sea un buen médico para que los estudien y que siempre estén con buen nivel de salud.